Quiero reiterar mi reconocimiento a todos ustedes, a CONAFOR, porque la tarea que hacen ustedes, más lo que se suma a veces con la Defensa Nacional, con las autoridades de ejidales también, de los pueblos, de los municipios, los ayuntamientos, es una tarea importantísima. Entonces es muy importante que la tarea que se va a realizar sea una tarea que se asuma con responsabilidad, con seriedad y con oportunidad. La cantidad de recursos que se entregan hoy son recursos muy importantes, que deben ser utilizados de la mejor manera. A todos y cada uno de ustedes les saludo, les aprecio, vienen también de comunidades, vienen de Yestla, aquí a Humberto Aguilar, que también ya fue presidente municipal de su pueblo y que allá en Yestla trabaja, a mi amigo expresidente municipal también de Quechultenango, que nos acompaña. Gracias a todos y cada uno de ustedes, señoras, señores. El gobernador del estado le saluda, le reconoce, le responde. Este estado, con eso termino, tiene muchos problemas, pero también tiene mucha gente como ustedes que trabajan con una gran pasión y con emoción para salir adelante. No hay que dejar de hacer cosas buenas, pero eso no nos resuelve a nosotros el problema. Tenemos todos los días que enfrentarlo con una gran determinación. El problema de la violencia y de los violentos, ¿verdad? Entonces es muy importante que cada quien asuma su responsabilidad. Y qué bueno que están aquí jóvenes, que están niños, que están niñas, para que todos valoremos lo importante del cuidado de la tierra, del cuidado que siga habiendo trabajo para que se siembren árboles, del trabajo que se tiene que hacer para cuidar nuestros ríos, del trabajo que se tiene que hacer para cuidar nuestros mares. Siempre será muy importante hablar de este tema, porque este tema tiene para que en el presente y en el futuro se hagan cosas importantes y cosas buenas. Hay que cuidar la tierra, hay que cuidar los bosques, hay que tratar, por supuesto, de que los ríos estén menos contaminados y que entre todos hagamos un mundo mejor. No para hoy, también para los que vienen, para los hijos, para los nietos.